No, he estado alguna otra vez y mi impresión es siempre grata. Es un espacio, además, donde estamos situados, donde hay muchísima paz y muchísimo conocimiento, una gran historia y un gran relato. Bien, es una responsabilidad, pero también es una oportunidad para poder proyectar, en este caso, los vinos de esta tierra, poder explicar desde la piel lo que representa este paisaje, esta gente y, en definitiva, lo que se traduce después con sus vinos. Bueno, me gustan los vinos que tengan intensidad, que tengan sobre todo personalidad y honestidad. Y probablemente aquí en Ribeiro eso abunda. De manera que esto es una faceta que me interesa en los vinos, más allá de que es verdad que me gusta mucho el Riesling, que probablemente también iría muy ligado a ese perfil de esos vinos, ¿no? Con distintas exposiciones de climas y distintos suelos, pero probablemente también habría como un paralelismo jugando con esa parte de vinos con buena acidez, con buena estructura, con capacidad también de envejecer y que todavía tiene mucho por decir. De Ribeiro, para mí, personalidad, autenticidad y esa suma de lo que representa intensidad aromática y estructura larga en boca. Bien, me gusta con platos que pueda jugar muy bien esa baza de acidez y untuosidad, ¿eh? Y es verdad que, por ejemplo, con moluscos simples, con algunos moluscos, con unas almejas simples, probablemente también aporta esa relación de efectos, de una buena estructura, de una buena intensidad gustativa y con matices muy complejos, donde probablemente el Ribeiro es una salsa. Para mí el Ribeiro es historia, es ejemplo, es referencia y ahora mismo también podemos decir que es excitación dinámica de gente joven preparada para buscar ese camino de excelencia que ya tuvo tantos siglos atrás. Probablemente lo que ahora mismo es tendencia, más que moda, es crear un estilo y mantener un estilo. Ribeiro tiene ese estilo, Ribeiro tiene esas variedades que se ensamblan bien, tiene esa capacidad de mostrar una gran diversidad y sobre todo originalidad. Yo creo que el mundo ahora mismo lo que demanda es personalidad, autenticidad, honestidad y si además esto lo acompañamos con un bagaje histórico, con un pósito de cultura, y con una realidad viva de viticultor pequeño agrupado, fantástico. Esto es Ribeiro.
Veo que es una zona privilegiada, que tiene historia, que tiene un cuento que narrar y que tiene ahora mismo unos grandes protagonistas y sobre todo ese cambio generacional que está haciendo brillar con luz propia este vino tan trascendente para la historia del vino gallego. Boa tarde. A denominación de orixe Ribeiro, a máis antiga de Galicia, celebrou onte a súa gala de entrega anual de premios. O Ribeiro vive hoxe o seu día grande coa entrega dos premios da denominación de orixe. Falando de viños, dos mellores viños da denominación de orixe do Ribeiro que hoxe reciben ali os seus premios. Unha celebración que achegou ao mosteiro de San Clodio autoridades e centos de adegueiros que certificaron a boa saúde dos seus caldos. Josep Roca, do Celler Can Roca, considerado o mellor restaurante de España e o segundo do mundo, foi nomeado persoeiro de honra polo seu labor a prol da divulgación destes viños. O premio de honra deste ano foi para Josep Roca, responsable, cando aos seus irmáns, do Celler de Can Roca. O que está considerado o mellor sommelier do mundo non aforrou eloxios para os viños de Ribeiro. E tú representas a perfección dos valores que aquí nos inspiran, como el Ribeiro, yo creo tamén, desde o respeto por el pasado, la devoción tamén por los valores que le inculcaron sus padres, proyecta modernidad, inspira junto a sus hermanos vanguardia, encarna futuro con trabajo, con mucho trabajo, reinventándose día a día. Humildad, trabajo, enciclopedia o conocimiento, es uno de los hombres imprescindibles hoy en España para conocer el fascinante mundo del vino. Es el sommelier perfecto, es Pitu Roca. Del Consejo Regulador Ribeiro, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por hacerme este honor. Lo recojo en nombre de mis hermanos, también de mi maravillosa sala, de mis sommeliers. Somos 6 sommeliers en el restaurante. Recibir un premio así supone asumir la responsabilidad, no la presión, sino la oportunidad. Ribeiro siempre ha estado presente en la carta de casa. Incluso Tostado, creo que fuimos de los primeros clientes que tuvimos Tostado en el restaurante. Para mí Galicia en los últimos meses es casa, nos sentimos muy halagados. Hemos estado en todos los foros gastronómicos que se han hecho en Galicia, los hermanos. No hemos perdido ninguna oportunidad de estas para venir desde el Mediterráneo al Atlántico. El mundo del vino está vivo, el mundo del vino requiere renovación, requiere reflexión, requiere reinterpretación y Ribeiro lo está haciendo. Ribeiro probablemente ahora mismo está mostrando esa parte dinámica, esa parte entusiasta, esa parte alegre, esa parte llena de vitalidad. Probablemente la parte más importante que nosotros podemos proyectar al mundo y nosotros y yo desde mi restaurante Are, es que Ribeiro con esa R se ha puesto patas arriba. Y se ha puesto patas arriba porque lo que tiene que explicar al mundo es que va a persistir su intención de mantener el legado y de proyectar ilusión, conocimiento y algo que los monjes sabían y que fue crear método a lo que hasta ese momento solo fue intuición. Probablemente esa sea la idea de futuro para Ribeiro. Aprovechar el método, hacerlo con sentimiento y hacerlo con la vitalidad de los danzantes que hemos tenido aquí. Gracias. Un gran honor, me siento realmente muy agradecido a la gente de Ribeiro,
creo que, bueno, han visto en mí a un personaje que le gusta esta tierra, que le gusta esta diversidad, que le gusta esta personalidad. Y intentaré asumir ese reconocimiento con el máximo código ético y con la máxima representatividad de lo que pueda ser. Llevar el éxito que nos toca vivir ahora al restaurante, también llevar en esa mochila también los vinos de Ribeira.